tardes, buenas noches, mi gente. Estamos activos lo que es Flor de TV. Mi gente, tú sabes que yo voy a dejar de grabar porque tengo que ir, pero tengo que hacer este video. Yo voy a hacer un video conforme a un video que le voy a mencionar un artista que está ahora mismo mundialmente famoso, que se llama Ozuna. La gente no sabe quién era que le hacía su video que ustedes ven aquí en Nueva York. Varios de esos videos fui yo que se lo hice. Entonces, yo ahora mismo en este canal, yo le voy a presentar el primer video de Ozuna cuando se lanzó como artista. ¿Qué pasa? Que yo ahora mismo estaba aquí viendo videos y estaba viendo cosas. Y estaba viendo cuando un video que yo le grabé ahí, que fue el primer video. Ese video se grabó en noviembre 8 del 2010. Hace 9 años. Exactamente. Y estaba viendo el video y estaba viendo Ozuna ahora mismo, como está ahora mismo, que está con la pámpara prendida en lo que es la música mundial. Y yo he visto que todo el mundo ve todos los videos de el otro video que de Ozuna, que la gente se da cuenta que es Ozuna. Todo el mundo lo ve, Ozuna para aquí, Ozuna para allí. Y este video nadie lo ha visto, nadie se ha dado cuenta de que es Ozuna. Y hay mucha gente que yo veo los comentarios que le ponen de que, ay, pero Ozuna era un loquito. Mi gente, Ozuna era un muchachito en ese tiempo. Ozuna yo creo que tenía 16 años, 17 años. Y Puñalá, mi amigo, mi hermano Puñalá, me llamó ese día y me dijo, mira, te tengo un menor que lo quiero presentar porque el chamaquito boricua, dominicano, y tiene un flow encendido. Y le dije, está todo, vamos para allá. Cuando voy yo para allá, que yo voy con mi cámara. Mi gente, hacía un frío. El coco que tiene Ozuna ahí en ese tiempo, ese coco se usaba mucho. Los menores usaban mucho ese coco. Ese coco estaba a $380 aquí en Nueva York. Y todo el mundo sabe ese coco. Y te vas a ver el flow que Ozuna tiene. No se burlen, mi gente. Ozuna, perdóname. Yo sé que tú vas a ver este video. Y cuando yo estoy viendo el video, yo digo, contrale, pero miren cómo el mundo da vuelta. Viene Puñalada. Y está presentando a Ozuna. Y lo está presentando, está diciendo que es un body que viene aquí. En ese tiempo Ozuna se llamaba Baby Yoda. Mi hermano, Flow RD, ya tú sabes que es lo que aquí con los tigres, tú sabes. Con el paneo ahí. Lo que Baby Jordan. El nuevo talento que viene por ahí, el Baby Jordan, tú sabes, de Puerto Rico para Santo Domingo. Dame el ¿Te fuiste en Bori ahora? No, ese dominicano, lo que pasa es que tú sabes. Nació allá, se crió allá, pum, pero es dominicano. Pero ¿cómo se llama eso, monstruo? Una mezcla bacana. Sí, eso es lo que trata, un manito. Explícame eso, porque tú antes te enfocabas mucho en los raperos de allá. Explícate ese cambio. No, lo que pasa es, mi hermanito, ahora mismo estamos trabajando con gente que quieran trabajar, no gente que estén atrás de una visa, ¿me entiendes? Porque oye lo que está pasando. Uno se enfocó en los raperos de allá, ¿verdad? Se enfocó en los raperos de allá. Al enfocarse en los raperos de allá, uno pensaba que cuando lleguen aquí van a trabajar más fuerte para poder, tú sabes, comercializar, así es. Y lo que están esa gente, lo que están ahora mismo en que manga. ya puedes saber quién es qué nombre, Baby Jordan. Y era un menor, le estaba asustado. Yo lo estoy viendo en la cámara, cuando yo estaba viendo bien la cámara. Ozuna estaba bien, estaba nervioso, porque ese fue su primer video. Ozuna trabajaba, yo no me acuerdo exactamente qué era lo que trabajaba, pero él trabajaba, yo creo que era con Puñalada. Y si ustedes ven el video, yo le estoy poniendo la toma que le estoy poniendo, ustedes ven, Puñalada está hablando plepla. Yo le voy a poner un poquito cuando Ozuna rapea, cuando Ozuna se expresa, le voy a poner un chin más para adelante. Puñalada está hablando de lo que es el movimiento urbano dominicano, está atacando a los raperos. ¿Qué pasa? Que ese es lo que se está usando ahora, que tú haces controversia para que todo el mundo te vea. Entonces estaba tratando de hacer controversia en ese video para él poder lanzar al muchacho, darle su payola a Baby Jordan, a.k.a. Ozuna, el gran Ozuna ahora. Y tú lo ves atrás. Que verga el que no. Usted llegó aquí a trabajar a nivel exactamente. Eso es lo que hay. Chica bacana y como. Y de que está pelando también. Está nervioso. Y está Puñalada hablando, play. Y él se está limpiando la boca. Y yo lo tuve que cortar porque
Yo creo que en ese tiempo, cuando Puñalá lo presentó la primera vez para que rapeara, para que tirara par de barras, él se puso como que se trancó. Pero yo le dije, cálmate, respira y dale para allá. Ustedes le ven los nervios. Yo no quería como presentarlo mucho porque se estaba viendo nervioso, se estaba viendo como que él no era seguro de él. Pero que yo entiendo que era su primera cámara. y estamos en calle y te ve que ya está soltándose, se está soltando. Ya empezó a hablar, muchacho. Entonces, él quiere como... Él no quiere hablar lo que era, pero él tiene que dejar que Puñalá hable, porque en ese tiempo Puñalá era que en Santo Domingo hay una página que se llama lofokemusic.net, en ese tiempo que todavía Santiago Matías, todo el mundo hacía su sonido para que lo pusieran en esa página. Entonces estábamos tratando de que ese video lo pusieran en esa página para que todo el mundo le llegara al flow del chamaquito, porque estaba presentando, como él siempre presentaba al título. Y tú sabes que el lápiz es otra vaina, yo y el lápiz somos otra vaina que viene por ahí. Esto es nueva compañía, una revolución sólida, lo que es trabajando el lápiz, trabajando Baby Jordan. Aquí estamos, tú sabes, activados en el bloque. 24-7 estamos activados para el estudio, tú sabes, nosotros le metemos sólido lo que es comercialismo, el rap y de todo. Nosotros oye, tenemos bachata, no sabemos todo. Ahora mismo cómo viene la vuelta, pero lo que se sabe es que hay efectivo para trabajar. Y que vamos a meterle sol. Un saludo personal a la gente mía, tú sabes, se diga Bonifacio, se diga Aníbal Sánchez, se diga Harlan Ramírez. Y él estaba diciendo que él venía con un proyecto, lo que era Bori Dominicano, porque Ozuna es dominicano boricua. Y Baby Jordan, lo voy a decir Baby Jordan, porque Baby Jordan era que se llamaba en ese tiempo, y así era como que lo conocíamos. Y después el lápiz, cuando llegó de Santo Domingo, le cambió el nombre, le puso J.O.S. Es otro video que yo lo voy a subir. Pero usted está viendo que Puñalá no se calla. Puñalá no se calla porque Puñalá tiene que hacer algo para que cogieran el video. Pan, cuando le dan la oportunidad a Ozuna, Ozuna se está desarrollando. Él está hablando de lo que él viene. Si usted se pone a escuchar, mire, Ozuna, Puñalá habla de los peloteros porque... Puñalá contaba con los peloteros para que le invirtieran a Baby Jordan. Para que le hicieran su inversión a Baby Jordan. Porque él creía en ese talento. Él creyó en el talento. Porque él tenía la oportunidad de trabajar con muchos artistas. Y él se apechó con Baby Jordan. Y yo tuve que decir... Dime que lo que con el menor, porque... algo que quiere ver que lo que con el menor, Baby Jordan, mete mano ahí, dale la cotorra. Me dale. Oye, desde que yo empecé a escribir, me di cuenta que no me puedo dormir, que las barreras de la música las voy a destruir. Mi gente, yo paré el video ahí para decirle algo. Usted ve cómo él dice que la barrera de la música la va a destruir. Mire lo que él está haciendo ahora. Yo nosotros no estamos creyendo lo que él está diciendo, pero parece ser que él estaba creyendo en lo que él rapeaba. Porque ha roto la barrera de la música. Él en el poco tiempo de su carrera, en su carrera, él tiene 70, él ha tenido 71 discos en vivo. Ya le rompió el récord a Ari Yankee, que era que tenía más. Le estoy hablando del movimiento urbano. Y el hombre, yo creo que ahora con este álbum que tiró con Narubi va a romper más. Miren esto, mi gente. Y encima para acá de 100 son un chat, música y en calle también. Si yo me activo, seguro van a perder el game. Mi letra es de lo que vivo y no es ridícula. Socio pa' esto, necesita llenarme matrícula. Con un flow único que me hace cavernícola. Y tu música no se escucha porque es ridícula. Esos son los talentos nuevos que vienen por ahí, manito. Tú eres algo bacano. Tú sabes que lo que es. Dale tu payola a la gente tuya. Ya tú sabes que lo que es. FlowRD.com. La gente mía ya lo mira. Tú sabes lo que vamos para allá. En diciembre hace un solo juidero. Ya tú sabes que lo que es. Saludo al comandante Guti que está por ahí, tú sabes. Saludo para mi gente en PR, allá Bayamón, Quintana, toda esa gente activado, San Pedro, Toa Baja, esa gente mía, Falpo, ya tú sabes que es la que hay. Nosotros representando desde PR, conectado con RD y ahora en los New York, papi, haciendo cosas sólidas. Porque nosotros sí que le metemos, nosotros no venimos a fantasmear, venimos a trabajar, ya tú sabes. Ya tú sabes que no es paquete vino ni paquete Oreo. Y llego a trabajar, ya tú sabes. Mi gente, este video se lo quise hacer porque mucha gente me decía, claro, pero ¿por qué tú no haces ese video? ¿Por qué tú no dejas saber que fuiste tú que hiciste ese video? Fui yo que lo hice, mi gente. Ozuna, yo y Ozuna nos vimos hace
hace como un año atrás, como dos años atrás, y me encontré en la calle, estaba como en una entrevista en la Mega. Sí. Pero Ozuna es una persona que es muy busy, muy ocupada, y yo digo que si un día vuelvo a hablar con él, yo no tengo que caerle atrás. Él sabe dónde yo estoy y él sabe lo que yo estoy haciendo. Entonces, mi gente, estamos activos en lo que es Flow RD TV. Ya ustedes saben de dónde nosotros vinimos. Hace 10 años atrás, eso fue un video que... eso fue, yo le enseñé este video de hace 10 años atrás, mi gente. Y me sentí bien enseñándole este video a ustedes. Yo tengo un par de videos más de Ozuna. Y Ozuna se puso una pinta encendida y quería decir que ve, grábame. Yeah. Mi gente, estamos activos lo que es Flow RD TV y ya te sabes, bendiciones mi gente, suscríbanse ahí, comenten, denle like, estamos activos, ya te saben cómo es, bendiciones.